Durante la conferencia mañanera, la comisionada nacional de búsqueda de personas, Carla Quinta Osuna, presentó un análisis histórico en el que se informó que del 1 de diciembre de 2018 al 14 de agosto de este año, se hallaron 522 fosas con 671 cuerpos. Eh, de ese porcentaje eh, se, han, se han entregado a sus familiares 116 cuerpos, es decir, de los 671, 200 se han identificado por las fiscalías y de esos 116 han sido entregados. Evidentemente no solo se, se, contan, se cuentan o se, o se encuentran cuerpos, sino también restos de cuerpos, restos óseos. Señaló que hasta el momento se han instalado 25 comisiones locales de búsqueda y que tienen mesas de trabajo entre autoridades, familias, sociedad civil y organizaciones para crear un mecanismo extraordinario forense, demanda que, dijo, han mantenido por años los familiares de desaparecidos. La búsqueda de personas desaparecidas es la prioridad, prioridad de esta administración. Reiterando siempre que el principio rector de búsqueda en vida es el fundamental, no hay limitación de recursos. De ahí la disponibilidad de 350 millones de pesos adicionales para la construcción de infraestructura en materia de identificación forense. Este año se han asignado de manera directa 410 millones de pesos, de los cuales 210 están canalizados para los subsidios a las comisiones locales de búsqueda y el resto va canalizado a las actividades de búsqueda directa de la comisión. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el tema del desabasto de medicamentos para niños se está atendiendo y particularmente se refirió al caso de la niña que supuestamente murió a consecuencia de la falta de medicinas. Si hubo negligencia eh, médica, si eh, fue por falta de medicamento que perdió la vida esta niña, pues se tiene que castigar a los responsables. Pero eh, ser muy eh, objetivos en estos casos y no este, eh, mentir, no, no crear campañas de desprestigio. Eh, lo que hay en el fondo, sin duda, hay un, eh, una inconformidad pero no solo de los padres y de los niños y de los pacientes, una inconformidad de los que vendían los medicamentos, porque eh, se pasaban, se rayaban.